Hola, mi nombre es Candela Vargas y ser cantante para mí es una elección de vida. Elegí hace muchos años ya esta carrera que sin dudas me lleva por distintos caminos. Voy tratando de conseguir metas, de alcanzarlas a ellas y bueno, y de tratar de tener un equipo para poder seguir este camino. Las ganas de cantar siempre las tuve desde muy chica. Yo vivía en la zona rural de Felicia, nací allí, en ese pueblo. Y recuerdo una anécdota muy linda que es estar debajo de una arboleda con mis hermanas más chicas, jugando a que improvisamos un escenario y con un cordón largo, una piola, un hilo, hacíamos un micrófono con un palito de madera. Y bueno, y practicábamos y hacemos un escenario donde había un presentador, donde había un espectáculo. Así que desde ese momento yo ya jugaba a ser cantante y bueno, entrando a la edad escolar, en los actos escolares seguro que alguna canción cantábamos y en los coros de la iglesia también. Así que bueno, mis ganas por cantar siempre estuvieron presentes. Anécdotas de mi infancia tengo algunas que recuerdo. De muy chiquita, haber participado cantando el himno nacional argentino, después en el secundario quizás participando con alguna canción directamente como solista. Y bueno, mi infancia se movió un poco en ese mundo de Felicia, en donde en las fiestas de fin de año salíamos a hacer serenatas. Y bueno, siempre algo ligábamos, un pan dulce. Alguna sidra y turrones, garrapiñadas, seguramente que los felicianos se van a acordar de esto. El camino realizado hasta hoy, duro, debo decir que muy duro, pero siempre encontré una compañía extra que algunos lo llaman Dios, otros lo llaman la energía positiva. Siempre me acompañó esto de decir, de algún lado aparece esa magia que uno puede seguir esto que ha elegido. Es un camino que yo considero que para la mujer es muy difícil, es más difícil que para el varón, en donde nos encontramos con algunos tropiezos en nuestras vidas y bueno, hay que saber en algún momento decidir si continuamos o nos quedamos en el camino. En mi caso, a pesar de que fue duro, a pesar de que sigue siendo por ahí con esas piedras en el camino, encuentro la forma siempre o encuentro a alguien o a personas que me dicen vos, Candela, tenés que seguir. Entonces, seguramente que las personas que escuchen este mensaje van a decir en alguna oportunidad le dije a Candela, vos no dejes, vos tenés que seguir. Entonces estamos acá. Los mejores momentos creo que son muchísimos. Hay muy buenos momentos en esta carrera musical. Yo creo que armar una banda y que esté a cargo de Candela creo que es algo magnífico y es un momento muy lindo para disfrutar. Uno de los momentos maravillosos fue cuando me encuentro cuando un médico de un pueblo de Entre Ríos, por esas cosas de la vida, me da la sorpresa de que me regala una guitarra, Germán Manzolillo, y me pone la guitarra, practicamos y cantamos y disfrutamos en el pueblo de María Luisa y cuando termina la jornada me dice, bueno, ¿te gustó la guitarra? Sí, bueno, esa guitarra es tuya. Entonces yo me sentí muy contenta, muy emocionada y en ese momento pensé, si alguna vez me toca ir a Cosquín, al escenario mayor, esa guitarra va a estar conmigo. Y en el 2013 cumplí ese sueño realmente de poder estar por primera vez en Cosquín y bueno, fue algo maravilloso. Y lo peor, yo creo que lo peor es chocarse con gente que realmente no tiene idea que esto es un trabajo y que uno lo toma en serio y que el tiempo pasa y que las posibilidades son hoy, no son ni pasado mañana ni el año que viene, las posibilidades son hoy, es hoy. Es hoy cuando tengo que decir sí o no, es hoy cuando tengo que contratar a Candela o no, el tiempo pasa. Entonces yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a un artista, a un cantante o que elija una cosa así. Cosas feas no nos han pasado más que, no sé qué decirte, no, no creo que cosas feas no, han pasado todas cosas positivas. La no concreción de algún espectáculo no lo considero algo malo, es una elección que han hecho quizás, así que para mí cosas positivas fueron mayores que negativas.
Lo que más me gusta en este momento es lo que ha pasado justamente este año 2016, la convocatoria de Cosquín. Uno acerca una propuesta y, bueno, llega la devolución de un llamado donde te convocan y donde te dicen que el jueves 28 vas a estar en el escenario mayor de Cosquín. Así que es algo placentero, es algo que gratifica y es como una devolución después de tantos años. Yo hace del 2010 que no me he perdido ningún año entre peñas y cacharpayas y, bueno, andar peñando, tratando de que el nombre de Candela, la gente de Cosquín lo tenga en su memoria, que sepa quién es, pero también la gente que está en Cosquín, porque en ese momento, bueno, se encuentra, todas las provincias se unen. Entonces, bueno, es el momento para que la gente sepa, ¿no?, de otras provincias quién es Candela. Un día normal en mi vida es, en realidad me gusta dormir mucho, pero, bueno, me levanto, seguramente que prendo la radio para que haya sonido en la casa. Preparo el mate, saludo con besos a mis perras. Bueno, en este caso me queda una solita. Se me dio, tengo un ángel que se llama Sharon Lee, que me va a acompañar siempre. Es la perra boxer que en los medios de Facebook y las redes sociales lo subí, porque el mundo mascotero es muy sentimental y esta almita que está en el cielo me acompaña. Y la que ha quedado se llama Magdalena, es un personaje de cuatro patas. Que bueno, se merece siempre la atención. Así que, bueno, se juega, se le dice buen día y después yo, bueno, ya prendo la computadora y empiezo a ver los mensajes y, bueno, interactuar un poco con la gente, revisamos el celular y, bueno, se comienza el trabajo de la venta del show de Candela, contestando mails, mandando mails o haciendo llamados. Y me gusta mucho disfrutar de la casa. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho compartir el río. Estos días son terribles, pero bueno, ya vendrán días mejores para estar en la costa. Y bueno, soy una persona simple, me gusta andar de short, remera y ojotas en la casa, lo más cómodo posible y disfrutar realmente de las cosas simples que uno tiene en esta vida. Un sueño para mi carrera, me gustaría participar en varios festivales a nivel nacional que me falta concretar, también en la provincia de Santa Fe, en algunos festivales muy importantes. Y como meta me estoy proyectando, digamos, falta una consagración a nivel nacional y vamos detrás de eso.